y lo del campo por cine, propiedad de Guillermo Emilio Narváez Monta, José Ladio Rodríguez. De Azotaba, su registro certificado, 75 meses coro castaño y del campo en Dulcinea. Melchor, abuelo materno, su criador, Álvaro Alfonso Otero España y propiedad de Guillermo Emilio Narváez Pérez. Pesebre de la Trinidad en Salud, Departamento de Córdoba. José Ladio Trujillo Peña es su nombrador, movimiento de la número 3. Dulce Encantadora, y el llamado es para Matambo de la Fantasía, Diputado de Las Vegas, Rey de Reyes de la Jaula, Misterio de Barcelona, Damaso de la Camelia y Máximo de los Hogares. Este es un veredicto en el cual se basa en el conjunto de los ejemplares. Podemos apreciar la prueba individual de cada una de ellas, un recorrido en conjunto que no necesitó ser demasiado extenso de la bahía al fondo de la pista, y apreciamos los aspectos de belleza de un ejemplar que resaltan sobre los otros, reconociendo el trabajo a nivel de su boca, el trabajo con la rienda, que también representó un comportamiento óptimo al momento del paso a través de los postes. El sonido que generaron las pisadas de la yegua que va a la cabeza de este grupo, que fue impecable en todo momento, nosotros le brindamos el título de gran campeona de la trocha colombiana para el parque porta el número 2. En segundo encontramos un yegua que tiene rasgos similares, pero sin presentar el volumen corporal del anterior. Una yegua número 3, una yegua de magnífico trabajo, mucho mejor, se le brinda el título de la campeona reservada de la trocha colombiana. La yegua número 4, por favor. Esta es una yegua que tiene la virtud de que remata mejor su competencia teniendo en cuenta la manera como inicia. Se va a ir un poco, tiene tendencia a levantar su cara al final de su presentación, pero va cortando sus pasos y sin perder ese
reservada, la número 3, Dulce Encantadora, hija de Encanto Dulcinea, nieta de Melchor, criador Álvaro Alfonso Otero y propiedad de Guillermo Emilio Narváez, en Sagún Córdoba Monta, José Eladio Trujillo Peña. Primera finalista, la número 4, Miriam del Recreo, hija de Cónsul de Gran Dinastía, doña Paula, nieta de Maracanazo. Criadora de la Pecuaria de Inversiones, el propiedad de Carlos Antonio Córdoba de Oro, en Barranquilla, Cárpico Monta, José Luis Hugo. Segunda finalista, la número 5, Fantástica de los Turcos, y la de Onix en Tesoro, nieta de Fernando Rey, criadora de Sermano Mario Sol y propiedad de Emilia Paulín. En Barranquilla, Bolívar Monta, Edmer Barrera. Tercera finalista, la número 6, Penélope Tercera de Villanova, hija de Maracanazo y Firestampa, nieta de Magneto, criador, criadero de amor de Dios, propiedad de Jesús Antonio Restrepo Peláez. En Maicao, la gira monta Darío Ospina García.